Bueno, cambiamos la página. La semana pasada hablamos de los talk show. Esta semana me gustaría que hablemos de los reality show, tecnología de punta, formatos que se importan desde Holanda, Gran Hermano y Un Suceso, y la creatividad argentina en jaque para también poder crear su propio reality show. Esto finalmente ocurrió y tuvimos la suerte de ver al aire a Reality Reality con su verdadera estrella, el señor Juan José Camero, en el puesto número 14, el borracho obviamente. Número 14, y Ramona Jiménez se preguntaba quién se ha tomado todo el vino. ¡Juan José Camero en Reality Reality! Yo me enojo cuando hay vino malo, cuando las reglas del juego son que vienen cuatro botellas y de repente te ponen dos, para que ustedes vengan y se sirvan. Los que no toman se sirven también y vienen cada uno de por sí. Es decir, yo no cambio. Yo especifiqué. No tomo Coca-Cola. No me gusta. Y yo también, tres o cuatro momentos, casi me voy al diablo. Uy, ahí viene el loco este. El loco se parió. Y encima con esto yo, con estos zapatos. Espera. Absolutamente responsable de mis actos, no voy a dejar de tomar un buen vino con mis amigos para que crezca, para que la alegría, porque para mí si hay algo que tiene que ver con la alegría y no con la droga, es un buen vino tinto compartido. La verdad, Juan José Camero, después de esta experiencia, no vuelve a un reality show ni en pedo.